Este es un ingenio panelero, el primero montado aquí en El Salvador. El proceso inicia desde el cultivo de la caña, hacemos una excelente selección de ella. Llevamos limpia desde los campos la caña hasta la sala de procesos, en donde seleccionamos la caña, la limpiamos y empezamos el proceso de molienda. La sometemos a un proceso de molienda en donde hacemos una extracción del 70% para obtener los jugos. Estos jugos son pasados por prelimpiadores, en donde limpiamos toda la impureza de los jugos, sacándole los lodos suspendidos en ellos. El equipo que nosotros utilizamos para el proceso de fabricación de la panela es una tecnología a vapor. Es una caldera que consiste en un equipo que contiene agua y utilizamos como fuente de combustibles materiales vegetales o biomasas. En este caso estamos utilizando el mismo bagazo sobrante del proceso para la cocción dentro de la caldera para la cocción de los jugos. El proceso consiste en generar vapor con este equipo que podemos observar. Es un equipo, es una caldera, el cual está contenido de agua, es una caldera de 90 caballos con una presión de 125 psi, el cual trabaja una presión y unas temperaturas ideales para partirlas en panela. Después de haber limpiado los jugos, los subimos al proceso de clarificación, en donde con un proceso de calización limpiamos los jugos, aplicamos polímeros naturales para limpiar todos los sólidos suspendidos que contienen los jugos. Hacemos el proceso de limpieza y de ella se obtiene un subproducto que es muy importante dentro del proceso de el ensilaje que estamos haciendo en este momento, y también estamos organizando un proceso específicamente de compostaje, en donde cogemos realmente los sobrantes de la caña, como es el bagazo, y este melote o esta melaza la convertimos en compost para nuestro cultivo. Después del proceso de limpieza, el producto empieza, los jugos empiezan a hervir a unas temperaturas de 60, posteriormente a 80 hasta 100 grados centígrados, pasando un proceso de evaporación. En este proceso de evaporación extraemos todo el contenido de agua de los jugos para convertirlo en mieles. Con las temperaturas que traemos aquí en las mieles, aproximadamente 105 grados centígrados, podemos ya sacar un subproducto que son las mieles de panela. Posteriormente seguimos en un proceso de concentración para obtener la panela a 115 grados centígrados, entre 115 y 120 grados centígrados, para obtener la textura fina de la panela. Con este sistema de producción de vapor podemos obtener diferentes productos, como es la panela pulverizada, la miel de caña, la panela en bloque, en unas excelentes presentaciones, colores y resistencia. Después de tener controladas las temperaturas con los manómetros que maneja el sistema, otra de las posibilidades que tiene este sistema es que es ecológico y amigable con el medio ambiente. Todos los elementos que estamos utilizando aquí son netamente naturales y vegetales. Aquí no se utiliza ningún tipo de químico, es una panela 100% natural. Bajamos a un proceso de enfriamiento en donde hay unos manómetros que nos están indicando las temperaturas ideales para poder producir, dependiendo del tipo de panela que estamos sacando. Después de obtener las temperaturas ideales, bajamos a un proceso de enfriamiento manual con ayuda de unos ventiladores para poder hacer un enfriamiento. Posteriormente vertimos estas mieles a unas gaveras o moldes en donde le damos la forma final del producto. Después de moldeado el producto, hacemos un proceso de enfriamiento y posteriormente desmoldeamos para obtener el modelo que normalmente en El Salvador se maneja, que es una panela tipo pilón, en donde posteriormente hacemos un enfriamiento y lo pasamos a un proceso de selección en cuanto al peso. Posteriormente lo pasamos a un proceso de empacado. El empacado que nosotros estamos haciendo es directamente en cáscara de maíz o tusa, que llaman en la región, en donde directamente la finca en donde nos encontramos produce el maíz, el cual selecciona perfectamente la cáscara de ella, la desinfecta, le hace un proceso de desinfección, de limpieza, y procede al procedimiento de empaque. Para esto utilizamos una mano de obra directamente de la región, estamos generando empleo directamente con personas que están ubicadas dentro de esta región. El procedimiento de empaque es completamente artesanal, es manual y es muy autóctono salvadoreño.
como lo podemos ver en esta imagen, son personas que realmente tienen bastante destreza en el amarre de cada uno de los productos. Posteriormente se le hace una verificación de peso, pasan a un proceso de empacado, se hace un empacado en unas cajas corrugadas y allí colocamos el lote y las fechas de vencimiento con los registros correspondientes. Estamos con todas las personas capacitadas, cumplen con todo el proceso de dotación, como lo podemos observar en este video. Cumplimos con todas las normas sanitarias y los parámetros exigidos por la FDA para llevar estos productos al mercado internacional. Hemos desarrollado varios productos con las calidades y las características nutricionales que exigen nuestros clientes, tanto locales como internacionales. Por tratarse de un sistema de vapor, aquí ya podemos comprender un sistema tecnológico en donde podemos controlar todas las variables, dándole a la panela un contenido nutricional ideal de vitaminas y minerales para poderlo llevar a unos mercados locales, a un mercado de la infancia, a nuestros niños, especialmente a toda nuestra población del mercado local y del mercado internacional. Esto nos da una ventaja competitiva para poder llevar un producto de óptima calidad, de larga duración, de un cuadro nutricional excelente a unos mercados tanto locales como internacionales. En los diferentes productos que hemos desarrollado bebidas energéticas ideales para los niños, los cuales no le proporcionan caries a sus dentaduras. Son barras energéticas también, hemos desarrollado panelas pulverizadas, panelas saborizadas con sabor a limón, maracuyá, diferentes frutas ácidas, generando unas bebidas energéticas ideales para nuestros niños, nuestra familia, para grandes y chicos y especialmente también para nuestros deportistas. Esperamos que estos desarrollos de productos puedan llegar directamente del campo a sus mesas, siendo un producto 100% natural. Muchas gracias. En San Luis Talpa, Cantón Nuevedén, Departamento de La Paz. Esta es una propiedad dedicada a la producción de caña de azúcar y panela. Estamos viendo los cultivos ya maduros que van a ser procesados para elaboración de azúcar y estamos viendo las plantaciones nuevas que van a ser para las producciones próximas de este año, finales de este año. Esta es la propiedad también tiene parte de labor social que se están haciendo con las comunidades adyacentes a los cañales, en la cual se les da trabajo, se les da ayuda a las escuelas nacionales para mejorar la educación, mejorar los techos, pupitres y todo lo que se necesita en la parte de escuelas y en la parte social también con enfermedades o medicinas o campañas fitosanitarias. Esa es la parte social que nosotros tenemos. Dentro de la producción tenemos parte que se va a trabajar con dulce de panela o atado, como le dicen aquí en El Salvador, que se va a exportar a los mercados de Estados Unidos para que los salvadoreños puedan tener una buena calidad de productos nacionales salvadoreños que son los que ellos están deseando. Y aparte de eso tenemos la producción de caña de azúcar para el azúcar que entra en el mercado nacional y en el mercado mundial. Esta es la propiedad en la cual estamos situadas, ¿verdad? Que está con su producción alta debido a las nuevas prácticas que están llevando, que han mejorado la producción, están quitando los tóxicos, siendo más ecológicos, produciendo mayor por manzana o por hectárea y tener una buena producción de subproductos. Bueno, antiguamente se hacía la elaboración de panela con productos pues anticuados. Hoy estamos teniendo una nueva tecnología en la cual todo el sistema de acero inoxidable, tenemos calderas de vapor ecológicas para la producción de panela, mielas y subproductos y otros productos alimenticios que se están elaborando para producir en el mercado nacional.
Esta nueva tecnología es basada en el vapor de agua, que le da gran temperatura y no contaminamos con la parte ineficiente de quema de bagazo, ¿verdad?, que trae problemas a la atmósfera y toxicidad al vecindario. Estamos nosotros conscientes de que ha aumentado la producción, la calidad del producto y la sanidad del producto. Tenemos todas las reglas fitosanitarias, laborales, que se exigen, y sanidad, que se exigen aquí para los trabajadores, y estamos cumpliendo todo para poder meternos a todos los exámenes que podamos tener y calificaciones que se necesiten en el futuro. Este es un ingenio panelero, primero en El Salvador y en Centroamérica, que está haciendo, que van a hacer sensación en el mercado nacional y en el extranjero. Ese es el nuevo desarrollo que va a tener el ingenio Mariscal con productos para la alimentación de los pequeños, de los niños, para alimentación energética, saborizantes para alimentación, todos basados a base de panela, que es un producto natural, ¿verdad? 100% natural, sin ningún preservante ni nada químico, que le va a dar mayor protección al consumidor, ¿verdad? Mejor salud para su desarrollo. Esa es la parte que estamos ya implementando para seguir adelante con los productos nacionales que se sacan. Estamos haciendo una atenta invitación a todos los cañeros para que vengan a la Hacienda Mariscal, para que vean toda la tecnología, lo que podemos darles y los productos que podemos sacar en sus comunidades o en sus propiedades. Muchas gracias. Estamos ofreciendo 150 trabajos directos y 200 indirectos, y así esto permite pues un desarrollo por las comunidades que están aquí alrededor de nuestra propiedad. Nuestra empresa apoya a la escuelita de la lotificación Mariscal. Ahí van los hijos y nietos de nuestros trabajadores. Entonces, para nosotros es muy importante que estos niños se desarrollen, aprendan, que puedan ser alguien en la vida, que sientan que pertenecen a este mundo como algo muy importante para el desarrollo del país.